Gustavo Carril, ex comandante general del ejército, quien se despide de este organismo consultivo. Presidente vitalicio del Consejo Consultivo del Ejército, para el cuyo efecto pido que los señores miembros del Consejo Consultivo levanten su aprobación con brazo abierto. Aprobado. Un pedido con... actividad se queda pasando o pasa quedándose
como una eterna fuente de luz, de sabiduría y de honor para el Ejército del Perú. Por todo ello, mi general, a nombre del Ejército del Perú, que usted tuvo el honor de comandar, muchísimas gracias, mi general. Y pido un fuerte abrazo. Quisiera asimismo tener esta placa como un agradecimiento de todo lo que hizo usted por nuestro querido argentino. Invalorable, porque será este ejército cuando me toca pocos días de vida. Y es realmente un presente invalorable porque se trata de la profesionalización de un discurso pertinentemente profesionalizado, y por la presencia del comandante general es sumamente apreciado. Después de haber escuchado a nuestro comandante general del ejército, haber visto esta hermosa película, haber escuchado al general Mercado, nuestro querido comandante, ex comandante general, para mí. Y digo esto porque uno de los momentos, una de las etapas más importantes de mi carrera militar y que me dejó una profunda huella fue cuando precisamente tuve el honor de ser jefe de Estado Mayor del Ejército, cuando el general Mercado Fariñas era el comandante general del Ejército. Y digo momentos muy especiales que dejaron mucha huella en mi vida militar, porque fue un comando ideal, en una etapa igualmente importantísima en la vida de la institución, conforme en gran parte lo ha relatado el general Mercado. Y también por la forma como se ejercía el comando. Un comando que marcaba una verdadera unidad. Un comandante general preocupadísimo de su ejército, un jefe de Estado Mayor que servía a su comandante general y un inspector general, el general ya fallecido, Vargas Prieto, donde se formaba un solo puño de mando, una sola unidad de mando completa, donde nos habíamos dividido responsabilidades, ya que el comandante general en esa época ejercía también como ministro de guerra y primer ministro, y había que darle todo el apoyo necesario. Y por ello vimos una división, una distribución del ejercicio del mando de una forma que verdaderamente dio como fruto la excelencia de nuestro ejército, conforme ya lo ha mencionado el general Mercado Fariñas. Por eso, yo también, uniéndome a las palabras de nuestro comandante general del ejército, rindo mi homenaje en forma cariñosa, en forma especial al general Mercado Fariñas. Y quiero decirle, y seguramente en esto me acompañan todos los miembros del Consejo Consultivo, que él, en la excelsa categoría que se le ha dado por nuestro comandante general,
va a seguir presidiéndonos nosotros en nuestra mesa de debate, de discusiones. Siempre vamos a tener presente al general Mercado Jarrín. Él va a tener su sitio siempre en la mesa de trabajo del Consejo Consultivo del Ejército. No quiero abundar más, sino reiterar la lealtad que siempre le tuve al general Mercado Jarrín cuando fuimos juntos, tuvimos responsabilidad en nuestro ejército. Y quiero recordar también otra oportunidad en que nos encontramos, que no era el campo esencialmente militar, sino en el campo político, cuando el general Mercado Jarrín ejercía como canciller de la República, un excelente canciller de la República. Sin ser de carrera en la diplomacia, él ejerció él realizó una tarea muy importante cuando fue canciller. Debido a su trabajo, el Perú fue el primer país de Latinoamérica que reconoció a la China, cuando nadie quería hacerlo, había ciertos temores políticos. Y el Perú, mirando el futuro y con una visión grande de canciller, el Perú se relacionó con China, hoy día una de las grandes potencias del mundo y quizás la futura potencia económica del mundo en el futuro. Pues todo eso se vio ahí, se trabajó en el mercado, que hacía el Ministerio de Economía, tuvimos ese enlace nuevamente, ya no en el campo militar, sino en el campo del ejercicio político para el bien de nuestra patria, el Perú. En el mercado siempre usted estará con nosotros. Muchas gracias, general de ejército, comandante general, general Ripalda, por haberme designado como nuevamente como presidente, mejor dicho, ejercer ahora, en lugar de mi general Mercado, la presidencia del Consejo Consultivo. No habré que hacer sino seguir las huellas dejadas por mi general Mercado. Un abrazo para él, un saludo para él, digno general de nuestro ejército, émulo de su generación. Un aplauso para el general Mercado.